Acogiendo los protocolos y restricciones establecidos tanto por el Gobierno Nacional como las autoridades locales, el CEPEC, un servicio de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que es operado a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, ha continuado a través de métodos alternativos con el monitoreo de las estadísticas pesqueras del país. La articulación de la Universidad del Magdalena con la UNAD en la contingencia del COVID-19 ha sido exitosa gracias a la eficacia de los procesos asumidos por las estructuras orgánicas de la AUNAP, la misma Vicerrectoría de Extensión y el CEPEC en particular, poniendo a disposición de la sociedad la información de mercado, producción pesquera y acuícola que se presenta en el país. Cabe mencionar que entre los productos que el CEPEC pone a disposición de todos los usuarios se cuenta también con informes gráficos y tabulares sobre aspectos biológicos de los principales recursos pesqueros del país, la producción de peces ornamentales y la producción de la acuicultura en las zonas de mayor concentración de granjas acuícolas en el país. Y los procesos son útiles a las pequeñas y medianas empresas de la comercialización de los productos pesqueros y al consumidor final, a las familias en general, así como a la academia y a la investigación. Reviste una gran importancia dado que es información útil con objetivos de responsabilidad social que permiten el diseño de políticas de desarrollo sostenible. Con estas actividades, Unimagdalena siembra confiabilidad toda vez que los diferentes componentes de información del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano aportan información de interés tanto para la academia e investigación como para las organizaciones y entidades de los sectores económicos, productivos y gubernamentales relacionados con la actividad pesquera en general.